En una ceremonia que contó con la participación de las principales autoridades del sector justicia, el Consejo de la Judicatura reconoció a los jueces y juezas que obtuvieron los mejores puntajes en la evaluación realizada en el 2014. Se trata de un incentivo para que los administradores de justicia perfeccionen su trabajo en pro de los usuarios del sistema. Lo que hemos hecho el día de hoy, estimados jueces y juezas del país, es simplemente un acto de justicia, de reconocimiento de visibilización de su trabajo. Los premios de entregados fueron Provincia con Mejor Tasa de Resolución, Morona Santiago. Corte con Mejor Tasa de Resolución, Pichincha. Mejor Tribunal, El Noveno de Garantías Penales de Guayaquil, Doctora Alba Álvarez, Doctora Mónica Abad y Doctor Fernando Lalama. Mejor Sala Penal de Corte Provincial, El Oro. Doctora Silvia Zambrano, mejor sala de familia de corte provincial, Pichincha. Doctor Fausto Chávez, mejor sala civil de corte provincial, Bolívar. Doctora Nancy Guerrero, mejor sala laboral de corte provincial, Pichincha. Doctor Oscar Chamorro, mejor sala multicompetente de corte provincial, Morona Santiago. Doctor Yuri Palomeque, mejor tasa de resolución en materia civil, Orellana. Doctora Clara Núñez. Mejor tasa de resolución en materia contravenciones. Azuay, doctor José Peralta. Mejor tasa de resolución en materia familia. Morona Santiago, doctora Marjorie Merino Mejor tasa de resolución en materia inquilinato. Azuay, doctora María Novillo. Mejor tasa de resolución en materia penal. Carchi. Doctor. Víctor Enríquez. Mejor tasa de resolución en materia laboral. Pichincha. Doctora Marcia Córdoba. Mejor tasa de resolución en materia violencia. Cotopaxi. Doctor. Walter Chicaiza. Mejor tasa de resolución en materia multicompetente. Sucumbíos. Doctor. Luis Naranjo. Mejor tasa de resolución en materia tránsito. Esmeraldas. Doctora Elvia Montaño. Para el titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalt, estas evaluaciones no solo permiten medir a escala nacional el rendimiento y la productividad de los administradores de justicia, sino también identificar sus necesidades. La evaluación está para huir de la mediocridad, para identificar las buenas prácticas, para identificar que hacen falta recursos. Para eso nos sirve la evaluación. La evaluación no está para perseguir a nadie ni para que nadie salga de su carrera judicial, sino para todos como equipo acercarnos a las mejores prácticas judiciales. Quienes recibieron los galardones destacaron que es la primera vez en la historia que su trabajo es reconocido. No es solamente reconocimiento a uno o dos, es reconocimiento a secretarios, auxiliares, jueces, a todo el personal. Estamos contentos y al mismo tiempo es un reto, ¿no? Porque para el 2015 se vienen otros parámetros de evaluación. Y seguramente todos nosotros haremos el esfuerzo para seguir en esta línea, seguir en esta senda de, que, de ser los mejores jueces. Dentro de los 24 años que tengo dentro de la función judicial es la primera vez que me dan un reconocimiento. Muy orgullosa de pertenecer a la familia judicial. Para nosotros verdaderamente este reconocimiento que como bien lo dijo el doctor Gustavo Yal hace un momento, es un reconocimiento sencillo, pero de mucho contenido para quienes hemos tenido el gran compromiso. De estar a la altura de los cambios en este proceso de modernización de la justicia en el país. Es un reto más, un compromiso para seguir trabajando con más ahínco, con más fuerza, con más entusiasmo para lograr mejores réditos y poder nosotros dar un mejor servicio, como le dije, a la colectividad. Con el objetivo de mantener una mejora permanente del sistema y atender de manera ágil y oportuna los requerimientos de la ciudadanía, en este año se realizará una segunda evaluación con nuevos parámetros para medir cuánto cuantitativa y cualitativamente el trabajo realizado por los administradores de justicia. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria.